Caracoles, ¿qué significa tanto escándalo? Sin duda tienen miedo a darme la cara. Tal como lo dijo, su oscuridad es perfecto. Sí, un sitio perfecto para un circo. Solo a mí se me ocurre interponerme en el camino de un circo. Empacaré mis cosas y me marcharé. Tienen suerte. Nunca peleo sin haber dormido bien. Además, necesito un paseo. Estoy ansioso por ver la expresión de su rostro. Sí, sí, ya lo escuché, Alouette. Buenos días, papá. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Pinocho! ¡Recórcholis! No sabía que cumpliera años. Bueno, ya hace un año que eres un niño de verdad. Y los niños de verdad cumplen años todos los años. ¿Todos los años? Exacto. Y no puede haber un cumpleaños sin fiesta. ¡Viva una fiesta! Ah. No te preocupes, Alouette. También para ti tengo uno. Y ahora pide un deseo y apaga la vela. Deseo que mi hada madrina esté aquí para darle las gracias. Ya que sin ella aún sería una marioneta. Escuchó mi deseo. ¿Una rebanada de pastel?
Gracias, Gepetto, pero solo me quedaré un momento. Estoy muy orgullosa de ti, Pinocho. ¡Feliz cumpleaños! Oh. ¡Lo hice yo mismo! Aprende con mucha rapidez, Adasun. Parece que fuera real. Lo hiciste con amor. Y si tuviera vida, tendría un corazón lleno de amor. Cuando te convertiste en un niño de verdad, Pinocho, se te otorgó un don. La libertad. La libertad es algo que se gana día a día. Así que no la descuides. Corazón y un alma en ti hay que tener para vivir, pero no hay nada sin amor, que el amor sea tu existir. Libre estás para soñar, mil aventuras disfrutar, pero de vez en cuando recuerda esta canción. Sí, que hay amor en tu existir, y si un mal te hace dudar, el amor debe brillar. No habrá mentiras, ya verás, no habrá fatiga. Sí, que hay amor en tu existir, y ese amor te hará vivir. Mantén el brillo y calor del amor. Y a mi regreso, cuando yo te vuelva a ver, quiero que brille tu corazón con gran fulgor. Sí, que haya amor en existir, libertad puedes gozar, pero si amenazas hay, el gran poder de tu amor las va a acabar. Busca el amor, brillante amor, que siempre haya amor en ti. No lo olvides, Pinocho. Si no tomas en cuenta tu libertad, puedes perderla. Podrías convertirte de nuevo en una marioneta. ¿Convertirme de nuevo en marioneta? Ya tengo que marcharme. Feliz cumpleaños y disfruta tu regalo. ¿Cuál regalo? Recuerda siempre, la libertad de decisión es tu máximo poder. Utilízalo sabiamente. No tuve tiempo para decirle adiós. No te preocupes, hijo. De seguro ella lo sabe. Pero mírala ahora. Olvidé el joyero del alcalde. ¿El alcalde? Así es, y nos pagará 10 piezas de oro. Prometí llevárselo esta mañana. En cuanto yo vuelva, seguiremos con tu fiesta. Yo sé dónde vive el alcalde. ¿Podría llevarle yo el joyero? Oh, no lo sé, hijo. Es el trabajo más valioso de mi vida. Por favor, prometo que iré directo a casa del alcalde y luego de regreso a casa. Pues sí, supongo que ya tienes edad para actuar con responsabilidad. Está bien, Pinocho. ¡Qué bueno! Pero no lo olvides. Directo con el alcalde y luego a casa. Lo prometo. Mi amigo me hará compañía. Pinocho, supe que el circo llegó anoche al pueblo. ¿Un circo? No quiero que te acerques, ¿me oíste? Esos lugares son peligrosos.
¿Peligrosos? Pero... Sin peros. Ve a llevar eso y en cuanto regreses cortaremos el pastel. No te preocupes, papá. Confía en mí. Ahí está el circo. Debe ser tan divertido. Oye, ¿a dónde crees que vas? ¿Yo voy? En realidad no estaba yendo, solamente... ¡Un momento! ¿Quién dijo eso? Yo, aquí, en tu bolsillo. ¡Hola! ¿Estás vivo? Por supuesto. ¿Pero cómo? Gracias a la hada madrina, igual que tú. Yo soy tu regalo de cumpleaños. ¿Y cuál es tu nombre? Bueno, Pinocho, como tú me tallaste, creo que es muy justo que tú me pongas el nombre. Bien, te llamaré Candelín. ¿Candelín? Creo que suena bonito. Me llamaré Candelín entonces. Pero... Más vale que llevemos eso a casa del alcalde. ¿Se lo prometiste a tu papá? Sí, creo que tienes razón. Pero antes de eso, iremos a conocer el circo. Pasen, pasen por aquí, damas y caballeros. Todo el mundo sale ganando en el juego de adivinanzas del famoso pícaro mapache. Y ahora, mi asistente. Este alegre ratoncito. Colocamos al ratón bajo la cáscara. Y todo lo que tienen que hacer es fijar la vista en la cáscara que tiene al ratón. Eso es. No pierdan de vista esa cáscara de nuez. Esta cáscara podría cambiar el curso de sus vidas. Imagínense, más ricos de lo imaginable. Justo ayer un hombre del condado anterior se convirtió en propietario de una cabaña, una carreta y una vieja vaca. ¿Verdad, Igor? Es cierto, patrón. Tuvo muy buena suerte. Sí, es cierto. Me parece que este caballero quiere hacer una apuesta. ¿Eh? Ay, ¿por qué no? ¿Quién más? ¿Alguien más quiere apostar? Muy bien, muy bien. Seguramente confían en la vista de halcón de su amigo. Yo. No querrán herirlo. Yo quiero apostar. Por Rasputín, Igor. Arriesgamos una fortuna ante estas personas. ¿Y cuál dice que es mi famoso campeón del azar? La del medio. ¡La del medio! ¡Por Rasputín! ¡El cielo se está cayendo! ¡Oh, me equivoqué! ¡No caía! Solo se tambaleó un poco. Y ahora, veremos lo que hay abajo de la cáscara del centro. ¿Igor? Y bajo la cáscara encontramos... ¿Puedo probar de nuevo? La próxima vez, mi querido amigo. Pero nos estaremos viendo. ¡Oh! ¡Un ratón! ¡Dinero! ¡No me engañó! ¿No te parecería oportuno estirar las piernas, Igor? Es justamente lo que planeaba hacer. Damas y caballeros, conozcan el circo más maravilloso que hayan visto. Vivirán la emoción y el terror. Tenemos la mayor concentración de talento que se haya reunido bajo una carpa. ¡Pasen por aquí! ¡Pasen por aquí! ¡Oh, no! ¿Igor? Quisiera darte una lección de vuelo.
Muy amable, pero dejémoslo para otra ocasión. ¡No me lo agradezcas! ¡Y entra ahí! Con lo que detesto los ruidos fuertes. Perfecto. Pícaro Mapache, a tus órdenes. Tú eres... ¿Qué dijo? Me llamo Pinocho. Precioso nombre, melodioso, parece una canción. Hermoso nombre. Mi colega, Igor. Más vale que me vaya. Gusto conocerlos. ¡Patrón! ¡Espera! Me pregunto si podrías concedernos un poco de tu valioso tiempo. Oye, Pinocho, dile a esos dos payasos que se fijen por dónde caminan. ¿Escuchaste? ¡Su bolsillo habla! Sí, sí, encantador. ¿Pinocho? ¡Ya vámonos! Seguramente tendrás tiempo para una partida de cartas. Me sé cantidad de juegos divertidísimos. No te arrepentirás. Además, podrías ganar algo. ¡Oye! Escúchame, Barril Sin Aros. ¿No creas que voy a quedarme mirando? Ahora, si no te gustan las cartas... No soy muy bueno para eso. Pero podrías aprender. Un momento, jovencito. ¿Por qué la prisa? Tengo que llevar este joyero al alcalde. ¿El alcalde, dijiste? ¡Oh! Si es para el alcalde, es algo especial. Oh, es maravillosa. Tal vez el señor Pinocho sería tan amable de vendernos esa notable pieza de arte. No, no puedo hacer eso. La ordenó el alcalde. Pagará 10 piezas de oro. Oh, ¿solamente eso? ¡No! ¡Increíble! ¡Eso es un insulto! ¿Lo es? ¡Pinocho! ¿Igor? Creo que eres todo un hombre de negocios. ¿Igor? Tendremos que darle el rubí del faraón. ¿El rubí del faraón? ¿Lo recuerdas? ¡Oh! ¡El rubí del faraón! ¡Pero claro! ¡Es nuestra más preciada joya! Lo sé, querido Igor, lo sé. ¡Es el mejor rubí del mundo! ¡No permitiré que hagas esto! ¡Mañana te habrás arrepentido! ¡Yo me arrepentiré con seguridad! ¡No me digas más, Igor! Pero... ¡Vino! ¡Cielos! ¡Mira, Candelín! ¡Trato hecho! ¡Oh, no! ¿Qué hiciste, pa? Aún no puedo creer que sea un rubí falso. Debiste sospecharlo. Era demasiado bueno para ser verdad. No creo que papá me perdone en la vida. No soy muy bueno como niño de verdad. A veces creo que era más sencillo ser una marioneta. No, no, Pinocho, tampoco es para tanto. Ya le causé suficientes problemas a mi padre. Nunca más volveré a lastimarlo. Vaya, Pinocho, me siento muy orgulloso de ti. Me voy. ¿Qué cosa dices? Así ya no haré que mi padre se entristezca por mí. Tal vez hasta consiga empleo en el circo. Dile a papá que lamento lo del joyero.
y que lo quiero con toda mi alma. ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Ah! ¡Esto es lo último que me faltaba! ¡Pase! ¡Es la última función del circo! ¡Su última oportunidad de disfrutar del gozo que les brinda nuestro espectáculo! ¡Y el número estelar está por comenzar en la pista central! Y ahora, damas y caballeros, la marioneta más hermosa del mundo, Estelita. Siempre viajando mil pueblos ver, somos artistas, no hay que temer. Siempre cantando, gran diversión. Hago lo que quiero, no hay objeción. Bailando y cantando, siempre estoy gozando. La vida sonríe, si estás disfrutando. Ningún reproche, ningún regaño. ¡Qué hermosa es! Madres y padres quieren tener control absoluto de tu proceder. Te besan, te abrazan, poca diversión. ¿Crees que los extraño? ¡Qué loca obsesión! Bailando y cantando, siempre estoy gozando. La vida sonríe, estás disfrutando. Ningún reproche, ningún regaño. Solo placer hay aquí. Pobre Estellita, jamás quiero volver a ser una marioneta. La preciosa Estrellita. Y yo soy Pipirino, el más famoso amo de las marionetas. Tengo que ir con el alcalde. Ojalá tú pudieras venir. ¡Oye! ¡Oye tú! ¿Yo? Te pareces mucho a una marioneta que vi una vez. Se llamaba Pistache. Me llamo Pinocho, pero ya no soy una marioneta. Mi hada madrina me convirtió en un niño de verdad. ¡Ah! ¡Tu hada madrina, eh! ¡Ven acá! Yo tengo que irme. Pinocho... ¿Cómo te vas tan rápido? ¡Pero qué pena! Estrellita tenía esperanza de que bailaras con ella. Me da la impresión de que eres un chico muy talentoso. Tienes todo lo necesario para ser una estrella. Bueno, tal vez al menos una estrellita. Todos quieren ser tus amigos. Es una vida maravillosa. Bueno, tal vez me interese ser estrella. Naturalmente, será necesario que sepas cantar y bailar. El canto y la actuación no son problema. Pero mi fuerte es el baile. Modestia aparte, soy muy buen bailarín. No me digas. Estoy seguro de que tú, Estrellita, van a ser todo un éxito. ¿Por qué no le enseñas algunos pasos a la señorita, amiguito? Bueno, no veo por qué no. ¡No! Te detendrás cuando yo quiera, al igual que el resto de mis marionetas. Ha 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 ha!
¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡Ah, caíste, Pinocho! No sabía que esto pasaría. ¡Te tengo en mis manos! El circo se marcha al amanecer y tú vendrás con nosotros. Al fin le demostré esta canasta a quien manda. Ahora quisiera saber cómo voy a rescatar a ese niño bobo. ¡Ah! ¡Repámpanos! ¡Sabandijas de ocho patas! ¡Libérenme de inmediato o les pesará! ¡Déjenme en paz, abusivas! ¡No! ¡No, del bigote, no! ¡Por favor! Debo confesar que no estuvo nada mal para ser un gusano. ¡Oye! ¡No soy un gusano! ¡Soy una luciérnaga! Bueno, eso ya es diferente. ¡Pero libérame ya! ¡La otra! ¡Mira de mí! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Espero no haberles hecho daño! A decir verdad, tuvieron mucha suerte. Estaba a punto de darles la paliza de su vida. La próxima vez no te dejaré ir tan fácilmente. Es evidente que esa araña no está consciente de mi reputación. ¿Tu reputación? Mi nombre es Gruñido, Teniente Gruñido del IAR. ¿IAR? Insectos aéreos reales. Nos enfrentamos a lo que sea. Vamos a donde nadie más se atreve. Basta con mirarle los ojos al enemigo para paralizarlo. Oye, tengo una idea. Tal vez tú puedas llevarme al circo. ¿El circo has dicho? ¡Estás loco! Yo no me atrevería a volar por ahí. Es peligroso. Bueno, ni hablar. Tendré que arrastrarme. No te culpo por tener miedo. ¿Miedo? ¿Cómo te atreves a decir eso? Ni siquiera conozco el significado de la palabra. Ya sé. Te llevaré hasta el bosque, que está cerca del circo. Te arrastrarás desde ahí. Es que me duele el aguijón. ¡Repámpanos! ¡Pinocho! ¿Cómo fuiste tan bobo?
Ahora te has ido para siempre. Y bien, una luciérnaga siempre cumple con su deber, así que manos a la obra. Pobre niño, si al menos hubiera escuchado las palabras del hada azul. ¡Pinocho! ¡Escucha! ¡Pinocho! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Levántanos! Disculpe, señora. Yo... ¡Pinocho! Sí, ya lo sé. No le diste importancia a tu libertad, Pinocho. Y por haberlo hecho, la perdiste. Bueno. Gracias, gracias. Ahora dime, Pinocho, ¿por qué no estás en tu casa durmiendo? Bueno... Sucede que yo, después de cenar, salí de la casa a tirar la basura. Bueno, una persona tiene que cumplir con su obligación si es que quiere... Di la vuelta. Y entonces se aproximaban hacia mí bajo la luz de la luna toda una banda... de piratas. Estaban buscando a alguien a quien capturar. Y parece que fui la primera persona que... ¡Oh, no! ¿Y bien? Perdóname, hada madrina. Te estaba diciendo mentiras. ¿En serio? Lo que sí es verdad es que hubieras permanecido como marioneta. El amo de Titirino se pondrá furioso cuando sepa que te perdió. ¿Su amo? ¿Quién es? Espero que nunca tengas que averiguarlo. Y recuerda, el don de la vida es algo que debes cuidar. La próxima vez tal vez no pueda ayudarte. Estuviste cerca. Ya vámonos. Aún no amanece y tal vez lleguemos a casa antes de que Gepetto despierte. No voy a ir a casa. ¿Cómo que no? ¿Y ahora qué? Voy a ser un niño responsable. ¿De qué estás hablando? Voy a recuperar el joyero de papá. Dame fuerza. Adiós, Estrellita. Tal vez algún día encuentre la forma de liberarte a ti también. Te lo suplico por última vez, Pinocho. ¡Regresa a casa! Tu papá enfermará de angustia. Tienes razón. Sabía que entrarías en razón. Gracias a Dios que aprendiste la lección. ¿Qué estás haciendo? Yo tengo que recuperar el joyero, pero tú puedes ir a casa a decirle a papá que no se preocupe. Oh, eso sí que no, jamás. No permitiré que vuelvas a meterte en problemas. No temas, esta vez tendré mucho cuidado. ¡Espera! ¡Regresa! ¡Demonios! Cuando le dé alcance, le voy a dar una buena patada en el cabuz para que aprenda. Más bien serán 4 patadas. Pinocho.
¿Ya pasó, Pinocho? Olvidemos lo del joyero. Este es un nuevo día y... ¿Pinocho? Se ha ido. Y todo por mi culpa. Fui muy duro con él anoche. Oh, mi pobre niño. Lo amo más que a nadie en el mundo. Iré a buscarlo. Jefe, aún no entiendo. Engañamos a Titirino como de costumbre, cayó en el viejo truco y escogió la cáscara equivocada. Pero dijiste que ganó y le regalaste el joyero. Titirino es un hombre muy importante. Es cierto. Y también muy peligroso. También es cierto, pero... Hay un dicho común entre nuestros colegas. Más vale perder hoy y vivir para engañar a alguien más. Es muy poético. Jefe, ahí va Pinocho. Sí. ¿Y recuerdas lo que dijo Titirino? ¡50 piezas de oro para quien lleve a Pinocho al circo! ¡Silencio! ¡Silencio! El circo empacó y se fue río abajo esta mañana. Tal vez no sea tan buena idea, jefe. Cuando el circo se vaya río abajo, va a un lugar malo. ¡No seas iluso, Igor! Cobraremos nuestro dinero y nos marcharemos mucho antes de que el circo llegue allá. Tal vez sí, tal vez no. 50 monedas de oro. Es difícil no estar de acuerdo contigo, patrón. El señor Pinocho. Una niña muy linda, Estrellita. ¿Dónde está mi joyero? ¿Pero cuál es el problema? Ustedes me engañaron. Era un rubí falso. ¡Oh! ¡Increíble! ¿Rubí de un faraón? Tal vez el faraón era falso. ¿Dónde está mi joyero? ¡Oh! Creo que somos compañeros de la misma desgracia, amigo. Tan pronto te habías marchado, nos atacó una banda de ladrones. Eran dirigidos por un rufián llamado Titirino. Me parece que trabaja en el circo. Pero tú conoces a esa comadreja. Como comprenderás, no podemos hacer nada. Sin embargo... ¿Qué? Dígame qué cosa. Bueno, el circo ya se fue del pueblo. Pero tal vez los tres juntos podríamos ir tras ellos. Sí, eso es lo que haremos. Jamás en toda mi vida había conocido a un jovencito tan valeroso. Después de usted, Pinocho, nuestro valiente líder. ¿Por aquí? ¡Pinocho! ¿Por dónde se habrá ido? ¡Ay, señor bobo! ¿Por qué me hace esto? ¿Ah? ¡Ponedme en libertad de inmediato! ¡Mi hermosa flor! ¡Esto es un insulto! ¡Recontra! ¡Tal vez no estés enterada de mi reputación! ¡Por mi aguijón inflamado! ¿Tú? ¿Se puede saber qué hacía dentro de esa flor gruñido? Soy el teniente gruñido para ti. Solamente hice una pequeña parada para beber un poquito de néctar de esa flor. Pero eso no es asunto tuyo. Yo diría que bebiste demasiado néctar. Bueno, mejor me marcho. Un insecto aéreo real jamás anda perdiendo el tiempo. Adiós, amigos. Oh,
Oye, Candelín, sé buen amigo y dame una pata. ¿Quieres? Sí, con mucho gusto, Gruñido, pero con una condición. ¡No es posible! ¡Un insecto real tiene cosas más importantes que hacer que andar llevando y trayendo gusanos! ¡Ya te dije que no soy un gusano! ¡Y tú te ofreciste ayudarme a encontrar a Pinocho! ¡Y eso es lo que haré! ¡Ahí está! ¿Ahí está qué? ¡Insectiburgo! ¿Insectiburgo? ¡Mi tierra natal! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Pero si es toda una ciudad! ¡Oye, creí que iríamos a buscar a Pinocho! ¡Ni siquiera yo podría encontrarlo solo! ¡Necesitamos de mis compañeros voladores! Por favor, debemos conservar la calma. ¡Para abajo! No hay nada que temer. ¿En dónde me quedé? Sobre su cabeza, señor. Señor alcalde, teniente Gruñido del IAR a sus órdenes, señor. ¡Oh, no! ¡Es lo único que faltaba! Mi amigo Candelín perdió a un soldado y hemos venido a pedir su ayuda, señor. ¡Ayuda! ¡Cuidado! ¡Oh, ¡el enemigo! Te mandaré disecar y colocar en un museo de la... Es enorme, ¿verdad? ¡Mi estatua! ¿Ahora? ¿Cómo vamos a encontrar a Pinocho ocultos bajo esta piedra? ¡Conferencia! ¡Debemos tener una conferencia militar! ¡Solo eso nos faltaba! ¡Un enorme sapo glotón! ¡Deprisa por aquí! ¡Insectiburgo quedará arruinado! ¡Un momento! ¡Yo no tengo cobardes bajo mi mando! Además, quiero recordarles que ningún insecto ha ganado la batalla al ser almorzado por el enemigo. ¡Ajá! ¿Con qué quieres pelear? ¡Has encontrado la abeja indicada! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Tenemos que rescatarlo! ¡Voy a ayudarlo! ¡Es la última advertencia! ¡Oye, aquí abajo! ¡Oye, sapo! ¿Por qué quieres comerte un abejorro viejo como ese si puedes saborear un manjar como yo? Tuvo suerte de haberme soltado cuando lo hizo. ¡Ja,
dando alcance. Nunca se le ocurrirá buscarme aquí adentro. Bueno, al fin nos deshicimos de ese sapo. Pero temo que nuestro amigo haya perdido la vida por salvar a ese tiburgo. ¿Lo ven? Mi asistente y yo nos deshicimos del enemigo. Digo, ¿qué les pasa? Tu amigo, Candelín. No querrán decir que Candelín... le fallé y ahora se ha ido. Realmente extrañaré al muchacho. Era el trozo de madera más bueno que he conocido. Un momento, ¿cómo es eso de trozo de madera? Yo soy tan insecto como tú. ¡Un fantasma! ¡Pórtate serio, gruñido! ¡Estás vivo! ¡Claro que estoy vivo! ¿Qué creías? Salté del tronco en cuanto tocó el agua. Me cuentas con nuestro más profundo agradecimiento. Olvídelo, no fue nada. Cuando la situación se torne difícil, no se preocupen y recurran a nosotros. Ahora, respecto a mi amigo Pinocho, todos los insectos de Insectiburgo iremos a buscarlo. Solo dinos su aspecto. Bueno, es muy alto. ¿Y viste? Esto sí es vida, jefe. Escogimos un buen bote. ¿Sabes, Igor? He estado pensando. Tal vez sea hora de que nos jubilemos y busquemos un sitio donde establecernos. ¿Nuestro propio hogar? En cuanto alcancemos al circo y le entreguemos a Pinocho a Titirino, tendremos suficiente dinero para retirarnos. Señor Pícaro Mapache, señor Igor. Metí todo el carbón en la caldera. A la orden, Capitán Pinocho. ¿Ya trapeaste la cubierta? Estaba pensando que tal vez usted podría trapear la cubierta mientras yo pesco. Un gesto de gran nobleza. Pero como te dije, pescar en estas aguas es sumamente peligroso. No podemos arriesgarnos a que le suceda algo a nuestro líder, ¿verdad? Supongo que no. Fue por eso que sugerí que Igor y yo nos encargáramos del miserable e ingrato quehacer de la pesca. Todos debemos sacrificarnos. Ustedes dos son los mejores amigos que he tenido. Squinty y yo creemos haber visto a tu amigo. ¡Va en un bote en esa dirección! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos! ¡Qué buena idea, jefe! Decirle a Pinocho que la pesca es peligrosa. ¡Qué gran ingenio! Debo confesarlo, modestia aparte. ¡Oh! ¡Igor, tiene un pez! ¡Yo también! ¡Igor, atrapó un enorme pez! ¡Ay! ¡De dónde nos atrapó, Igor! ¡Señor Igor!
Gracias a ti. Sí. Nos salvaste la vida. Bueno, son mis amigos, ¿no? Sí, amigos. En cuanto encontremos a tu Pinocho, podré regresar a mis obligaciones. ¿Sabes? He estado pensando que hacemos un buen equipo. Tal vez puedas ayudarme a convencer a Pinocho. Lo siento. Pero un insecto aéreo real siempre cumple su misión a solas. Está bien, si eso es lo que tú quieres. Claro que me imagino que realmente me necesitas mucho. ¡Mira allá! Entonces, mi buen amigo, Igor y yo estábamos pensando que tal vez no sea tan aconsejable el ir tras ese circo. ¿Pero cómo no? Recuperaremos el joyero. Sé que podemos hacerlo los tres juntos. Hay algo que tal vez debí haberte dicho antes. ¡Ahí está! ¡Es el circo! Está entrando en ese inmenso barco. Barco grande significa problemas grandes. Igor tiene razón, debemos regresar. No, hasta que haya recuperado mi joyero. ¡Jefe, haz algo! Por favor, tienes que entender. ¡No quiero! ¡Mira lo que hiciste! ¡La corriente nos arrastra hacia el barco! ¡Están en problemas! ¡Aquí me quedo! ¡Oh! ¡Pero Candelín! ¡No te preocupes! ¡Puedo flotar! ¡Adiós! ¿Le dijiste a papá que no se preocupara? ¿Que no se preocupe? ¿Acaso estás loco? ¡Mira! Igor cree que equivocamos el camino. ¿Dónde estamos? Nos encontramos en los dominios del emperador de la noche. No digas eso. ¡Todos a bordo! ¿Qué? ¿Quieren que los lleve? ¡No! ¡Pinocho! ¡No debes ir! Busco un joyero de mi papá. Lo tienen los del circo. ¿Usted sabe dónde están? ¡Pero claro! ¡Sube! ¡Pinocho, no! ¡No vayas! ¡No quiero ver!
llevará a donde quiero? Por supuesto. ¡Espérame! ¿Qué hay por aquel lado? ¿Aquel lado? Pues es la tierra donde los sueños se vuelven realidad. ¿Qué? ¿Dónde los sueños se vuelven realidad? Un lugar donde los niños obtienen todo lo que desean. ¿Qué es lo que siempre has deseado tú? Divertirte sin límite. Tener todos los juguetes que quieras. Ser una famosa estrella. ¿Cómo lo supo? El joyero que buscas está en aquella dirección. Yo iré hacia acá. A menos, claro, que prefieras ir a la tierra donde se realizan los sueños. ¿Usted cree que pueda ir solo a echar un vistazo? ¡Espera un momento! ¡Creí que habló rápido! No me quedaré mucho, lo prometo. Como gustes. Ya estamos aquí. ¡Mira, Candelín! ¿Es cumpleaños de alguien, señor? ¡Oh, no! Así es todo el tiempo. Aquí siempre hay fiesta. ¡Qué maravilla! Pinocho, por última vez, creo que deberíamos... Espérame aquí. ¡Ay! No tan rápido. Te estábamos esperando, Pinocho. Entonces, ¿puedo divertirme aquí, señor? Por supuesto. Solo hay una cosa que te pedimos a cambio. ¿Qué cosa? Cuando salgas, tendrás que firmar este sencillo contrato. ¿Es todo? Lo haré con gusto. ¿Qué puede pasar, señor? Todo el mundo viene a nuestro nuevo cabaret. Satisfacción y mucha diversión. A bailar, a gozar, nada es imposible aquí. Venga ya, sin dudar, si quieres disfrutar. Todo el mundo viene a nuestro nuevo cabaret. Bailar. ¡Toma! ¡Pruébalo! ¿Qué es esto? ¿Qué importa lo que sea? Tú bébelo, te sentirás realmente increíble. ¿Estás seguro de que podemos beberlo? ¡Podemos hacer lo que nos plazca! ¡Adelante y hasta el fondo! ¡Qué bien me siento! Puede ser tuyo si lo quieres. ¿Pero cómo? ¿Mío? ¡Claro! ¡Viva! Hay muchos por aquí. ¡Ven acá! ¡Bebe más! Vaya, gracias. Muchas gracias. Bailando. Estrellita, debo estar alucinando. ¿Te estás divirtiendo?
¡Sí, es lo máximo! Y esto es solo el principio. Espera a ver lo que te tienen en la siguiente etapa. ¡Qué guapa! ¿Dónde estoy? ¡Deprisa! ¡Es tu turno! ¿Mi turno? Sí, te esperan tus admiradores. ¿Mis admiradores? Están ansiosos por verte actuar. Date prisa, no los hagas esperar. Esto se va a poner color de hormiga. ¿No es correcto hacerlos esperar? ¡Pinocho, no! Gran estrella, eres tú. Todos te admiran y con razón. Tu sola presencia los hace gritar. ¡Eres la estrella! Sí, señor. Cantas, bailas, nos diviertes, no te cansas, siempre estás alegre. Eres grande, gran estrella eres tú. Tú llegaste para triunfar. Con tu figura, con tu voz, el mundo te admira con fascinación. ¡Gran estrella eres tú! Cantas, bailas, no te diviertes, no te cansas, siempre estás alegre. Eres grande, gran estrella eres tú. ¡Pinocho cayó en sus trampas! ¡Tenemos que bajarlo de ahí! ¿Pero cómo? ¡Todo el mundo a bailar! ¡Ya sé! ¡Bailaremos! ¡Jefe! ¡No sabía que te gustara! ¡Vamos, vamos! ¡Ya miraba! ¡Ya miraba! Cantas, bailas, nos diviertes, no te cansas, siempre estás alegre. Eres grande, gran estrella eres tú. ¡Sí! ¡Sí! ¡Pinocho! Ya te divertiste cuanto quisiste. Tuviste todos los juguetes que soñaste y además fama y prestigio. ¡Tus sueños se hicieron realidad! Ahora tendrás que pagar. ¿Quién es usted? El emperador de la noche. Ahora ya estás en mis dominios. Debí haberte perdido en tu mundo. ¿Mi mundo? ¿Qué mundo es este? ¡Qué chiquillo tan gracioso! ¿Quieres saber qué mundo es este? ¡Repámpanos! ¡Todas son marionetas! Este es el mundo en que los sueños y las pesadillas se hacen realidad. ¿Y qué es lo que quiere de mí? Estás en deuda por la diversión. ¿Cómo?
Vas a firmar esto y lo firmarás enseguida. Pero no sé lo que dice. Dice que tu libertad será mía para siempre. Pero yo quiero ser libre. Mira, tú no eres igual a las demás marionetas, Pinocho. Eres la única marioneta en el mundo que ha sido un niño de verdad. Es por eso que eres tan importante para tu hada madrina y para mí. Sí, la verdad, el hada madrina estará muy triste de perder. ¡Oiga! ¿Por qué hizo eso? ¡Largo, insecto! ¡Arrójalo de mi barco! ¡No! ¡Au! Ahora sí no volveré a ver a Pinocho jamás. ¿Entiendes, muchacho? El emperador obtiene su poder de aquellos que caen presa de sus propias tentaciones. Entonces, ¿es solo porque me divertí un poco? Me parece que todos permitimos que nuestro juicio sea modificado por nuestros deseos. En eso confía el emperador. ¿Pero qué es lo que quiere? Cada vez que alguien pierde su libertad, el hada azul pierde fuerza. Y el emperador gana poder. Si la única marioneta que ha tenido libertad la pierde, significará un golpe terrible para el hada azul. Podría incluso destruirla. Así que eso es. Solo quiere utilizarme para dañar a mi hada madrina. Bueno, pues eso lo vamos a ver. El emperador espera. Y te tiene una pequeña sorpresa, Pinocho. ¡Oh, qué neblina más espesa! Y además tiene un sabor horrible. ¡Doñido! ¡Recórcholis! ¡Candelín se unió a la marina! ¡Por favor! ¡Ayúdame a salir de aquí! ¡Todos a popa! ¡Candelín! ¡Viniste a buscarme! Bueno, pensé que podrías tener problemas. ¿Me ayudarás a regresar al barco del circo? La neblina está demasiado densa. ¡Jamás llegaríamos volando! ¡No es necesario volar! ¡Qué humillante! Oh. ¡Podrían echarme del ejército real por esto! ¡Por una rana calva! Y bien, Pinocho, ¿ya estás listo para entregarme tu libertad? Ya se lo dije antes. Solo quiero el joyero que hizo mi papá. El joyero. Tú quieres ese joyero, ¿verdad? Sí, señor. Jefe, esto me huele muy mal. Oh, tenemos que hacer algo. Alteza, tal vez mi colega y un servidor podríamos firmar en vez del muchacho. Silencio. Claro que sí. Ya está decidido. Que sea Pinocho.
¡No voy a firmar jamás! Eres un niño valiente, Pinocho. Así que he decidido entregarte tu joyero y dejarte ir en libertad. Ahora, entrega a Pinocho lo que le pertenece. ¡Joyero! ¡Estrellita! Señor emperador, ¿cree que pueda llevarme a Estrellita también? Muy bien. Algo más, Pinocho. Hay algo dentro del joyero. Se presentó antes de que tú llegaras. Pinocho, ¿estás bien? ¡Papá! ¿Qué es lo que te han hecho? Por favor, vuélvalo a la normalidad, haré lo que quiera. ¡No! Si hace crecer a mi papá y deja libres a todos mis amigos, firmaré. De acuerdo. ¡No, Pinocho! Todo esto es mi culpa, papá. No debía haber hecho esto. Y esta vez, ni siquiera el hada madrina podrá salvarte. En un momento, la transformación será total. Y habrás perdido la voluntad. Llévenos al calabozo. ¡No! ¡Usted lo prometió! ¡Esto no es justo! ¡Ay! ¡Papá! ¡Atrápalo! ¡Corre, Pinocho! ¡Ponga su palabra! ¡Jefe! Oh. ¡Pinocho sí que tiene valor! ¿Su oscuridad me permite darle una lección? No, él obedecerá, como todos los demás, ¿verdad, insolente marioneta? Si es tan poderoso como dice, ¿por qué tuve que firmar? ¿Por qué no simplemente me convirtió en una marioneta? Solo tú puedes elegir tu destino. ¡Exacto! Y decido no volver a verlo jamás. Pinocho. No tengo miedo. ¡Ya! ¡Tampoco tenemos miedo! ¡Déjenos en paz! Nosotros decidiremos lo que nos suceda. ¿Cómo te atreves a desafiarme? ¡Ya no tiene ningún poder sobre nosotros! Te daré una última oportunidad, Pinocho. Tienes tu libertad. Utilízala. Es tu máximo poder. Nos iremos de este horrible lugar a nuestras casas, de donde nunca debimos salir. ¡No! ¡Aleja la luz azul! ¡Deténganla! Debe ser el poder de mi hada madrina. ¡Corre! ¡Corre! ¡Se nos está cayendo! ¿Y esa vez si es verdad? ¡Vamos! ¡No huyas, inútil cobarde! ¡No! ¡Ahí está el barco! ¿Por qué tanta conmoción? ¡Vamos a tener que entrar! ¡Sujeta con fuerza el corcho! ¡Lo que nos faltaba! ¿Cómo abriremos esta puerta? Ya sé, mentiré. Es inútil. Mira dónde nos condujo el jefe y a mí. Esto no es por mi culpa.
estaba tirando la basura cuando llegaron unos piratas y me llevaron a una isla llena de monstruos y brujas. Y entonces yo escapé montado en un gigantesco puerco espín. ¿Ahora por dónde? Jamás encontraremos la puerta correcta. Todo se acabó. Estamos Fue perdiendo. Agradable engañar a su lado, jefe. Adiós, Candelín. ¿Me llamabas? ¡Candelín! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Síganme! ¡No puedo salir! Hijo, ¿por qué no dices la verdad? La verdad es que te quiero mucho. Y extraño mi casa. Y aprendí la lección. Seré obediente y nunca, nunca jamás haré algo incorrecto en mi vida. Bueno, al menos intentaré no hacerlo. ¡Resultó! Escapar. Tu padre pagará por lo que has hecho. ¡No, no! ¡Déjeme! ¡Por favor! ¡No lo dañe! ¡Es a mí a quien quiere! ¡Viva tu turno! ¿Eh? ¡No irán a ninguna parte! ¡No! ¡Ya déjelo! ¿Estás dispuesto a sacrificar tu vida? Tengo que hacerlo. ¡Pinocho, no! ¡Él es de fuego y tú eres de madera! Te voy a extrañar. ¡Jefe! Pinocho dio su vida por nosotros. Y por si fuera poco, ese bueno para nada le ha robado la ropa. ¡Pinocho! ¿Eres tú? ¿Papá, eres tú?
Oh, te amo, hijo. Tuve miedo de haberte perdido. Pero si ya es de día. Escapamos del emperador de la noche. Y ya eres grande. La magia del emperador desapareció. ¡Bien hecho, muchacho! ¡Nos salvaste a todos de una sola vez! ¡Pinocho! ¡Ya no eres una marioneta! ¡Eres un niño! ¡Es cierto! ¡Soy un niño de verdad otra vez! ¡Pobre Estrellita! Ojalá también la hubiéramos salvado. ¿Alguien mencionó mi nombre? ¡Estrellita! ¡Estás viva también! ¡Eres una niña de verdad! ¡Soy libre! ¡Recórcholis! ¡Hada madrina! Fuiste tú. Tú lo arreglaste todo. No, fuiste tú. Tu deseo de sacrificarte para salvar a tu padre. ¡El joyero! Adiós, Pinocho. No creo que me necesites más. Hasta pronto, Hada Azul. Jamás voy a olvidarte. Toma, papá. Ah, Pinocho, eres el mejor hijo que un padre puede tener. Te quiero mucho, Pinocho. Bueno, Candelín, tú ya no necesitarás de los insectos aéreos reales. Extrañaré mucho. ¡Atención! No te nombro soldado de última categoría de los insectos terrestres reales. Bueno, verás, no sé qué decir, muñido. Pues... Lo sé. ¡Teniente gruñido! Y ahora vámonos a casa. ¡Viva! ¡Nuestra casa! Yo no lo hubiera expresado mejor. ¡Atención! ¡Esperen! ¡He cambiado de opinión! Quiero que brille
tu corazón con gran fulgor. Sí, que hay amor en tu existir. Libertad puedes gozar, pero si amenazas hay, el gran poder de tu amor las va a acabar. Busca el amor, brillante amor, que siempre haya amor en ti.